Bien, muy buenas noches y bienvenidos a su primer programa de Más allá del diálogo, un programa de entrevistas que está dando inicio el día de hoy. Vamos a tocar temas muy interesantes en este primer programa para comentarles un poco de qué va a tratar este programa producido por la Oficina de Imagen Institucional. Un programa donde vamos a poder conversar, dialogar, dar a conocer sobre los diversos trabajos que vienen desarrollando los docentes investigadores, los estudiantes y también los administrativos de nuestra primera Casa Superior de Estudios. El día de hoy tenemos nuestros dos primeros invitados, ¿no? En esta noche nos acompaña el biólogo Walter Ochoa Yupanqui y también la doctora Maritza Rodríguez Lizana, docentes investigadores de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Con ellos vamos a conversar sobre una investigación muy interesante que han desarrollado ellos. Se trata, ¿no?, de a esta investigación le han denominado pues fitoterapia altoandina, ¿no?, como potencial ante la COVID-19. Vamos a darles la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Muy buenas noches, profesor Walter, doctora Maritza, muy buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. médico. Muchas gracias por el espacio y buenas noches también a la población ayacuchana. Bienvenidos a este primer programa. Comenzamos este 2021 con unos invitados muy importantes. Seguramente vamos a dialogar sobre esta investigación que ustedes han desarrollado. Han desarrollado esta investigación, como un aporte, ¿no? Como un aporte de parte de la universidad hacia la población por esta coyuntura que estamos pasando, biólogo. Coméntenos, ¿en qué ha consistido esta investigación muy importante? Bien, Ayacucho y el Perú son conocidos como zonas, en principio, el Perú es un país megadiverso, ¿no? Para ir ordenándonos. Ayacucho es una región también megadiversa. Si nos situamos acá en Huamanga, a 4 horas está la costa, a cuatro Ya. horas está el Brai, para diferenciar espacios. Pero si no, nada más un viaje a Quinua de 45 minutos o media hora nos hace ver una serie de ecosistemas, o hacia la salida a Andahuaylas, hacia Tohto, o también hacia la parte de la salida a Lima. Nos vamos al mercado y encontramos una serie de recursos. Antes se llamaba el Jampijato, ahora encontramos a las señoras, y ahí también hay que hacer hincapié, señoras, no encontramos varones que vendan, por ejemplo, plantas medicinales. Cuando se Ya. dio la pandemia, dijimos nosotros, si Ayacucho es megadiverso, Ayacucho tiene plantas que puedan servir para poder de repente encontrar alguna de ellas que pueda ayudar a reducir los síntomas, no tanto a curar, porque el virus es una molécula, ¿no? Y hay mucho que hablar ahí. Y enfocamos, conjuntamente con mi esposa, enfocamos el aspecto de que tradicionalmente se utilizan plantas para tratar afecciones como la gripe, la tos, los bronquios y otros más. De ahí agarramos el hilo conductor para decir, si estas plantas se utilizan para tales fines, entonces pueden servir para también coadyuvar en reducir los síntomas del COVID. Doctora, ¿cómo nace esta investigación tan importante? ¿Qué les ha inspirado para poder desarrollar esta investigación? Sí, precisamente es sobre lo que menciona el biólogo Walter en el sentido de que tenemos diferentes plantas medicinales por el ambiente diverso que nosotros tenemos y además también el tratamiento que debíamos seguir en esta etapa de COVID, esta enfermedad de COVID. Entonces, en este proceso es como nosotros dijimos, hay que estudiar a las plantas. Cada planta debe tener un principio activo que pueda ayudar en el tratamiento, más que nada en tratamiento sintomático. Entonces, de ahí nosotros iniciamos con la búsqueda de información en trabajos científicos sobre el estudio
fitoquímico de cada planta medicinal. Entonces, hemos hallado y se han demostrado a través de esos estudios científicos de que nuestras plantas medicinales tienen esos principios activos que permitan aliviar la sintomatología que genera esta COVID. Entonces, no podríamos decir de que cura, pero sí mejora. Contrarresta eso, los síntomas previene, que presenta. ¿Podríamos hablar de una prevención de contrarrestar? Exacto, sí, sí también, porque en cierta medida, por ejemplo, tenemos al ajo, la cebolla, el quión, el limón, que incrementan las defensas de las personas que lo consumen. Entonces, al incrementar, también está protegiendo que el virus ataque a la persona. Como preventivo. Además también hay otras formas de prevenir, por ejemplo el consumir el eucalipto con un poquito de miel, entre otros el matico, entre tantas hierbas medicinales que nosotros tenemos. Biólogo, en estas investigaciones, ¿a qué plantas específicamente han desarrollado en esta importante investigación? Es muy conocido en Ayacucho de que cuando alguien se enferma de los bronquios, la guamangripa, por ejemplo. Ya. Antes, las personas de mi promoción entenderán que antes acá en la esquina de Bellas Artes, donde ahora está el Centro Cultural de la Universidad, vendían unos remojados, le llamaban ahí, que ponían hierbas y en alcohol hacían lo que ahora le llaman el extracto alcohólico, ¿no? Hidroalcohólico. Entonces venía la gente, tomaba un poquito y ya se sanaba, según se comenta de ese modo. Pero justamente esa ha sido la guía y hemos trabajado identificando primero las plantas que se comercializan en el mercado. Guamangripa, guamampinta, valeriana, el matico, el eucalipto, el mismo molle que tiene también propiedades, entre otras plantas, que son las que tradicionalmente se usan con estos fines. Y como se acaba de mencionar, tienen los principios activos que químicamente o científicamente sustentan el efecto que tienen estas plantas. ¿De qué plantas estamos hablando, biólogo? ¿Nos podría mencionar? Te decía, por ejemplo, el caso de la guamangripa. Ya, uno. El caso del matico. Ya. El eucalipto. El pincopinco, que muchos lo confunden con la cola de caballo. Y pincopinco tenemos, por ejemplo, en el zoológico Totoría. Pincopinco es muy bueno. El pincopinco tiene efedrina, por ejemplo, que lo que hace es dilatar en este caso los bronquios y lo que hace es facilitar los procesos respiratorios. Ya. Mira, ve, facilitan los procesos respiratorios. Hace que sea mucho mejor la oxigenación. Pero cuidado, cuando digo de este modo, no vaya a ser que la gente vaya y dice, oye, dice el pincopinco. Porque la automedicación y el uso no controlado de estas plantas también puede tener problemas, porque cada individuo responde de distinta forma a cada una de estas plantas. El molle, en otros lados están usando inclusive el pino, que son las principales plantas que se están utilizando para este caso. Sabemos que se utiliza el quión, sabemos que se utiliza también el ajo y otros, pero yo insisto en este tipo de plantas, la valeriana, la guamangripa, guamampinta, el matico, el molle, como los más principales que están siendo usados tradicionalmente y que tienen también los componentes para poder hacer este efecto que mencionamos. Ahora, estas plantas que usted menciona, biólogo, ¿en qué componentes se podría decir que coinciden? ¿En algunos componentes coinciden o no? Claro, por ejemplo, las saponinas, los flavonoides y otro que ya técnicamente se comenta, ¿no? Lo que pasa, también quiero incidir, es que varias de ellas han sido estudiadas por nuestros colegas de farmacia y bioquímica, pero en la identificación o en la marcha fitoquímica para identificar qué tienen. Esto lo que hacen los farmacéuticos es extraer y producir los medicamentos que a nosotros nos dan en forma de tabletas o pastillas y otros más. Entonces, lo que faltaría acá es que estas plantas que tienen estos componentes investigarse, de repente cultivarse bajo ciertas medidas, porque también no hay que propender a la extinción de estas o a la sobreexplotación, y empezar a tratar de extraer esos principios activos para que nuestra universidad pueda coadyuvar con este trabajo, como en su momento hicieron extrayendo el aceite de eucalipto.
Creo que también estuvieron extrayendo aceite de molle, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que hay que rescatar en esa parte. Doctora Maritza, estas plantas ustedes han ido para estas investigaciones, han ido a su hábitat, se podría decir, o ¿de dónde han tomado estas plantas para poder hacer esta investigación? Bien, sí, primero hemos acudido pues a las señoras, a las herbolarias, ¿no? Que están siempre expendiendo estos productos, están ubicados pues al frente de la Iglesia San Francisco, entre la Iglesia San Francisco y la comisaría, ¿no? Están ahí ubicadas ellas. Primero hemos acudido a ellas y también siempre las hemos utilizado en nuestra vida cotidiana. Sí, en todo momento. Por ejemplo, sé que usted también siempre ha visto a mamá o usted mismo también ha consumido algunas de estas hierbas medicinales. Y también hemos tenido experiencias pues de ir también a su lugar donde se producen estas hierbas medicinales. Ahora, doctora, estas hierbas medicinales por lo general son nativas, ¿no? Crecen a libre albedrío, se podría decir, ¿no? Lo que faltaría también sería sembrarlas, plantarlas y trabajar, ¿no? Tal vez con las personas rurales, se podría decir, ¿no? ¿Faltaría eso también, no, doctora? Sí, faltaría para evitar también la extinción de estas hierbas medicinales, porque lo que hacen las señoras que comercializan estos productos es ir y solamente extraer, ¿no? Pero no hay esa preocupación de que siga creciendo, ¿no? Siga manteniendo estas plantas. Entonces, ese aspecto sería también otro tema de un buen trabajo a través de un proyecto donde se pueda cultivar de acuerdo a las altitudes de cada, porque hay plantas medicinales que crecen pues a cierta altura, otros un poco arriba o más abajo, entonces hay que ver también dónde se adaptan. Entonces, de acuerdo a esto, se puede hacer una siembra controlada para evitar también su extinción. Sí, sería muy interesante, sería motivo de un proyecto de investigación, ¿no? Ahora, biólogo, han hecho esta investigación muy importante y ¿a qué conclusiones han llegado o cómo sería este tratamiento para la prevención con estas plantas nativas que hay en nuestra región de Ayacucho? ¿Cómo sería este tratamiento? Actualmente están usándolos como medicina tradicional, ¿no? Ya. Un poco empíricamente, hacen hervir o le hacen una infusión y otro. No hay conocimientos ni siquiera sobre los preparados magistrales o cómo deberían utilizar. He ahí uno de los ejes que debe desarrollar la universidad. Ya. Si ya sabemos cuáles son los componentes, lo que toca ahora es tratar de educar a la población en cuanto se refiere a la dosificación. Inclusive, en una planta, la hoja, el tallo, la raíz, las flores, tienen diferentes efectos. No es lo mismo, y la gente puede saber con este sencillo ejemplo, no tiene que ver mucho con la parte medicinal, pero es con la parte gastronómica. Para hacer el famoso hapchi, se utiliza huacatay. Ya, claro. Pero el huacatay, en estado vegetativo, o sea, sin flores o con flores. Y la gente nos va a decir, tiene que ser huacatay sin flores, porque cuando ya tiene flores, el hapchi sale malo, apesta. ¿Ve? Entonces, el estado fenológico de la planta también tiene mucho que ver en sus propiedades. Entonces, hay que identificar, hay que trabajar, y este es el reto para nuestra universidad, este es el reto para biología, para poder identificar esas plantas, llevarlas a conservación in situ, ex situ, de repente en invernaderos, cultivar de manera más tecnificada, con poblaciones que estén organizadas, porque no debemos dejar de lado también que hay un movimiento económico de estas plantas en el biocomercio. La botánica económica explica de que hay gente que vive del comercio de estas plantas, pero lamentablemente solo son de recolección. De recolección. Pueden estar recolectando una planta que está al borde de la carretera, donde está cargada de CO2, y en lugar de ser medicinal es tóxica. Por eso es lo que, en base a tu pregunta, diríamos que la universidad tendría que tratar de establecer un programa de estudios o un centro de investigación
o un grupo de investigación en plantas medicinales, en plantas Alto medicinales. Andinas y del BRAE, donde se englobe todo este aspecto de la identificación, el cultivo, la fenología, la identificación, la marcha fitoquímica, la transformación. Qué interesante sería que de nuestra universidad empiecen a salir preparados, por lo menos magistrales, pomadas, ungüentos y otros, de estas plantas. Lo hacen, pero no está orientado dentro de un programa. Ojalá podamos llegar a eso. Claro, con este, se puede decir, con estos pasos que ustedes están comenzando, estamos haciendo un aporte, ¿no? Un aporte porque ustedes han descubierto científicamente que hay componentes que ayudan a contrarrestar, ¿no? A contrarrestar, claro, el COVID-19. Entonces, de alguna forma es un aporte. Lo que falta es lo que usted menciona, ¿no? Que se trabaje un proyecto más integrado, más grande, donde puedan participar diversos profesionales, ¿no? Ingenieros químicos, biólogos, ¿no? Para poder, antropólogos, trabajadores sociales, agrónomos. Permíteme acotar, por favor, la misma comunidad, los herbolarios. Existe, y siempre hablo de la ley 27.811, la ley que vincula los conocimientos colectivos con la biodiversidad y protege esos conocimientos. Y nuestras comunidades altoandinas, nuestras comunidades del BRAEM, tienen conocimientos. Y en el momento que podamos articular ello, pues literalmente, como dicen, nos vamos en coche. Claro. Doctor, esta investigación ha sido publicada en una revista muy importante. Coméntenos, ¿en qué revista ha sido publicada, doctora? Sí, esta ha sido publicada en la revista Biomédica de Cuba. Entonces, una interesante revista que hoy en día, pues ya nuestra publicación está pues en manos de la comunidad científica, ¿no? Entonces, a partir de ello también sé que están desarrollando otras investigaciones, o sabemos que están desarrollando otras investigaciones más. Y también algo que había que destacar también dentro de esto, que no es parte todavía de nuestro estudio y lo estamos haciendo ya, es últimamente, ¿no? Hemos recibido mucha información y estamos sacando información sobre el uso de la orinoterapia en este tratamiento de COVID. Entonces, es otro tema también que hemos recolectado ya suficiente información para poder publicar, pero también necesita pues ser estudiada más todavía a profundidad, inclusive hasta dosis hemos podido recabar sobre esto, ¿no? Se trata de tomar pues la orina, pero la orina fermentada. Y en el quechua lo conocen como ajamacho. Entonces ya hay muchas experiencias de muchas personas a quienes hemos entrevistado de que se están curando tomando esta orina ya fermentada, el ajamacho. Entonces estamos tras de esa información para poder otorgar pues una alternativa más para el tratamiento de esta enfermedad, que es el COVID, ¿no? Que ya, como sabemos, viene generando pues muchas pérdidas humanas, sí, familiares, y doctor, muchos hemos perdido seres queridos y estamos en ese proceso. Entonces es otro aporte más que vamos recabando nosotros, otra información interesante. Y a su vez también el hecho de que tengamos a las mujeres herbolarias ahí comercializando estas hierbas medicinales, también está de por medio el empoderamiento económico de ellas, que nosotros, o sea, tenemos que masificar esta información de la importancia que tienen estas hierbas medicinales en el tratamiento pues de diferentes enfermedades, incluido COVID, ¿no? Entonces, al vender ellas su producto, ellas también van a tener la oportunidad de empoderarse económicamente. Económicamente, ¿no? Entonces eso va a ser también, y es también parte de su sustento de ellas. Un sustento económico muy importante para todas sus familias. Claro, y es económico, ¿no? No tiene el costo pues de comprarse de repente algunos medicamentos de alto costo. Pero como decimos, ¿no? Nos sirve como prevención, nos sirve para poder aliviar estas molestias que nos genera la enfermedad. Biólogo, gracias. Al tratar de incorporar la medicina tradicional a la ciencia, ¿a qué retos nos estaríamos enfrentando? ¿Cómo ve esta situación? Ya existe en realidad
normativas del Ministerio de Salud que debe incorporarse la medicina complementaria con la medicina científica. Los médicos deberían estar formados también en conocimientos de medicina tradicional, sino que ellos hasta hablan como efecto placebo, es decir, de las plantas. Pero se ve todavía como una resistencia, pese a que se han implementado algunas normas, como usted manifiesta, biólogo. Claro, todavía las universidades no están brindando la formación en ese aspecto. Y hay una suerte de moda para ir más a la botica que a la nuestra. Nuestra higuera, de más de 300 años, que es símbolo de la universidad, produce los higos, que le llamaban el fruto de los filósofos. Pero ¿para qué sirve el higo? Aparte de que es un fruto muy rico, claro. Las hojas se utilizan para hacer el agüita, es la miel que se utiliza en el picarón. Es muy buena para bajar los niveles de triglicéridos. Un poco para arreglar problemas digestivos. Pero no lo conocemos y muchas veces no tomamos ni siquiera un mate, no tomamos ni agua. Y lo que falta también es más investigación y bibliografía, ¿no? Bibliografía. ¿Cuánto nos gustaría que esas señoras que están en el mercado puedan tener un programa, un proyecto de la municipalidad también, para que la universidad pueda capacitarlas mejor? ¿Por qué no hablar de una formación de formadores como hablan en otros proyectos, por ejemplo en Tara, en Tuna y otros? Ahí también hay un grupo poblacional que requiere ese apoyo. Y si a esas personas le enseñamos bien, con la base de los conocimientos que ellos ya tienen, para que expliquen mejor sobre las bondades de esas plantas, le damos un mejor lugar para que puedan comercializar, como hacen en otros lugares. ¿Ven? Falta esos aspectos, Américo, y creo que nuestra universidad está yendo bien porque los colegas de farmacia y bioquímica he visto que han presentado diversos proyectos en identificación o marcha fitoquímica de estas plantas, pero lo malo es que están yendo solos. Hacemos la parte de la ciencia básica como la que estamos haciendo acá. Damos a conocer, quizás por la falta de insumos, por la falta de equipos, es lo que no hacemos más. Pero deberíamos tratar de concatenar ese esfuerzo, deberíamos tratar de buscar alianzas con otras universidades, hasta quizás empresas, para poder trabajar mejor. Y creo que estamos, esta pandemia nos ha prácticamente hecho ver otras realidades. Sí, abrir los ojos. No, abrir los ojos, como quien dice, y tenemos todo, ¿no? Tenemos todo en nuestra región de Ayacucho, somos un país biodiverso, tenemos muchos recursos naturales y ustedes están, con esta investigación, lo están demostrando, ¿no? Se está demostrando científicamente, podemos hablar, y lo que queda es seguir trabajando. Biólogo, ¿a qué conclusiones específicas han llegado con esta investigación tan importante? Lo que hemos dicho es que Ayacucho ya es una región que tiene una gran diversidad de plantas, en especial enfocándonos en el estudio, que tienen componentes fitoquímicos con potencial para coadyuvar a reducir los síntomas del COVID. Biólogo, con estas conclusiones, ¿ustedes siguen trabajando tal vez con estas plantas nativas en otras investigaciones, biólogos, para poder tener otros resultados? Tratamos de identificar más plantas por la formación misma que tenemos. Lo que hacemos en mi parte es identificar esas plantas, hacer el estudio etnobotánico. No tenemos la expertise para poder hacer la marcha fitoquímica y dar esos insumos para los químicos farmacéuticos a fin de que ellos puedan ir encontrando. Se han hecho durante este año algunas encuestas en comunidades, diferentes comunidades, porque hay que entender que cada comunidad es también poseedora de conocimientos. Es decir, una planta no siempre es usada para los mismos fines en diferentes comunidades. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo es identificar ello y con eso dar la información. Daremos la información a los químicos farmacéuticos para que puedan estudiar la parte fitoquímica e identificar cuáles son los componentes que tienen, que son los que cumplen esos efectos. Definitivamente, biólogo, un trabajo muy importante que han desarrollado ustedes para el aporte de la ciencia, ¿no? Podemos decir, y también es un aporte para la población ayacuchana y, ¿por qué no decir, para todo el Perú? Uh-huh. Doctora, también, ¿qué decirle a la población que nos están viendo estas horas de la noche? Bien, en verdad, agradecer por esta oportunidad que usted nos ofrece de poder comunicarnos con la población y que conozcan pues las bondades que tienen
el uso de la medicina tradicional. No siempre nos vamos a mejorar nuestra salud acudiendo a las farmacias, haciendo gastos fuertes, ¿no? También tenemos para acudir a nuestra medicina tradicional, que es bastante económico y que contribuye, pues, como siempre lo han utilizado nuestras generaciones pasadas, tiene uso que mejora nuestra salud y aliviar, pues, nuestras dolencias. Y si hablaríamos un poco más, tendríamos para poder conversar más propiedades de más plantas Las plantas medicinales, ¿no? Pero medicinales. estamos en ese camino. De repente vamos a seguir retornando para dar más información de la manera como también lo deben disponer en sus viviendas, para que no falte nada, ¿no? ¿Se Porque tener. podría hacer estas plantas en maceteros, tal vez, doctora? ¿Se podría? Sí, es posible, es posible. Por ejemplo, para no debe faltar una hierba medicinal para un cólico, por ejemplo. ¿Cuál es esta hierba medicinal que no debe faltar en casa, en un macetero, como quien dice, Por doctora? ejemplo, ¿no? La Santa María, Ya. el ajenjo, la ruda, también el airampo. El airampo es una, ya conocemos, ¿no? Es una variedad de tuna, pero es más pequeña, de color o muy oscuro. Por ejemplo, esta se utiliza bastante para bajar la fiebre, ¿no? Tiene Ya. paracetamol. Entonces, esas hierbas, por ejemplo, también la hierbabuena, que también es otra hierba que, aparte de dar el sabor agradable al mondongo, también es digestivo, ¿no? Es Y digestivo, está en la entonces, hierbabuena. Se puede tomar en una infusión, ¿no? por supuesto, Claro. ¿no? El orégano. Entonces, son hierbas que no deben faltar en una maceta en casa, no es difícil tener. Y nosotros tendríamos la disponibilidad, ¿no? Apenas uno siente alguna molestia y de acuerdo a la molestia nosotros podríamos obtener, ¿no? Por lo general, estas plantas se toman en infusión, ¿o cómo sería para poder disponerlo de estas plantas nativas, Sí, doctora? generalmente es en infusión, no dejarlo por mucho tiempo. Por ejemplo, la Santa María, el ajenjo y otros debe ser más o menos colocada, pues, en infusión durante 3 a 5 minutos nada más, Hervida. ¿no? Entonces, ahí retirar las hojas y tomar, ¿no? Biolo, justo hablábamos de bibliografía, de información, de conocimiento, ¿no? ¿Cómo pueden acceder tal vez a esta investigación que ustedes han desarrollado, a esta publicación? ¿Cómo tal vez hay estudiantes, profesionales que quieren revisar esta importante investigación? Sí, el título de nuestro trabajo es Fitoterapia como potencial ante COVID-19, y ahí aparece, o si no, ingresar a la Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas, y ahí está nuestro trabajo. Entonces, pueden ellos acceder a la información y mejorar inclusive esto. Y Ese es el si quisieran consultar con ustedes, igual, nosotros pertenecemos a la universidad, tenemos nuestro correo institucional, walter.ochoa@unch.edu.pe, igualmente de ella, y también estamos en el Facebook, o ahora es mucho más fácil, ¿no? Se busca la información y se solicita nada más este trabajo. O también nos puede encontrar en Concitec, en Concitec poner también, nuestros ¿no? nombres y ahí aparece nuestra dirección y lo demás. Pero estamos siempre a disposición para poder trabajar, y quería acotar algo. Cuando mencionó el airampo, al frente se vende el muyuchi, y el muyuchi se acompañaba antes con un colorante a base de airampo. Si el hielo te podía lesionar, estabas tomando con el antídoto, que era el airampo, que tenía los principios activos para que no te produzca ese mal. Y Contrarreste en un poco, ¿no? Coracor, en otros lugares, utilizan justamente para afecciones bronquiales el airampo. El Y airampo. nosotros lo tenemos en casa y a veces no lo utilizamos. La tuna, la Por cochinilla cumplen esa desconocimiento, ¿no, función por Violó? Por desconocimiento. desconocimiento, por falta de Por eso información. ahora quería decirte, por ejemplo, después de esto, los amigos que nos están viendo, nos están escuchando, no se olviden de tomar su matecito de
de eucalipto, o de matico, y si no, el caputo, lava tostada, hacerlo hervir y tomar, pero siempre tibio, de tal manera que eso les va a ayudar a fortalecer su sistema inmunológico y les va a ir protegiendo también, les va a ir previniendo de enfermarse con estas afecciones propias de lo que viene a ser la COVID-19 o la gripe, la tos, porque ahora ya no sabemos qué nos da. Sí, cuando tenemos un síntoma de gripe ya creemos de inmediato que es COVID o cualquiera de ellas. ¿Y cómo manejar estas proporciones? ¿No? A veces uno le pone tal vez más hojas o poco. ¿Cómo manejar estas proporciones? Justamente ahí está el trabajo ahí que está. Debemos realizar. Es lo que está faltando también. Otros, ¿no?, países, por ejemplo, te venden el matico ya en filtrantes. Filtrante. Y nosotros no hemos llegado todavía a eso. Qué interesante sería que el matico esté en filtrantes, que de repente la valeriana, la guamangripe esté en filtrantes, como para poder tomarlo cada uno de nosotros. Porque dice la frase, culantro es bueno, pero en exceso hace daño. Claro. Podemos tomar orégano para que nos alivie un dolor de estómago, pero la mujer puede convertirse en un abortivo. Ese es el problema. Sí, entonces. Sí. Los efectos secundarios. Por eso es el riesgo de utilizar estas plantas sin conocimiento de la ciencia. Y ahí es donde debe haber la complementariedad de la medicina tradicional con la medicina científica. Juntar conocimientos, de tal manera que juntos podamos llegar a establecer marcos que permitan aprovechar mejor esos recursos sin necesidad de transformarlos tan industrializados que elevan sus costos, como sucede con los medicamentos que tenemos en las farmacias. Definitivamente. Una investigación muy importante y una información que tal vez algunos, te puedo decir, niños que nos están viendo en casa, jóvenes, estudiantes, profesionales, que a estas horas nos están viendo. Doctora, agradecerle por haber accedido a esta entrevista y su despedida, por favor. Bien, a los televidentes, tengan cuidado pues en este proceso por la que estamos atravesando, esta pandemia, que por la que nosotros debemos poner en práctica todas las medidas de bioseguridad, tales así la utilización de la mascarilla, la careta, debemos extremar los cuidados de lavado de manos. Muchas veces cuando acudimos a los mercados hay señoras que comercializan los productos, pero no están protegidas. Entonces, un llamado de atención pues a estas señoras comerciantes, a todos, ¿no? En forma general, que extrememos las medidas de bioseguridad, que es la única manera que va a permitir pues la reducción de estos casos, que ya lo vamos sintiendo día a día. Y bueno, utilizar pues la medicina tradicional como una fuente también de alivio o de contrarrestar también la sintomatología que presenta esta enfermedad, que en cierta forma nos va a ayudar. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias a usted, doctora Maritza. Muchas gracias. Biólogo, su despedida también y gracias por acceder a esta entrevista. Gracias. Yo tuve COVID en diciembre. Gracias a Dios estoy acá y seguramente para poder compartir las experiencias con ustedes. Los síntomas los pude atenuar, los pude rebajar, si se quiere decir, con estas plantas medicinales. ¿Con qué plantas específicamente? Con el matico, con el eucalipto, que los tomábamos permanentemente, inclusive me frotaba el pecho con matico, poníamos como si fuese un cataplasma, porque cuando uno tiene esos ataques de tos, es como si a uno le hubiesen golpeado y le presionan el pecho. Llega momentos en que falta el oxígeno, y a veces no tenemos el balón de oxígeno. Y nos hemos ayudado, por ejemplo, con el pinco pinco. Si no hay pinco pinco, hay zonas como el Valle del Mantaro, donde está el jasi, similar al molle, y el molle también ayuda en esa función. Y ahora vamos superando esto, siempre tomando el agua de caputo. Y no dejarlo. Pero eso no significa de que no hay que ir donde el médico, eso no significa de que hay que prescindir de la atención médica científica. Reitero, ha coadyuvado. Seguramente, o quizá, o podría decir seguramente por eso, los síntomas no han sido tan fuertes como en otros casos, pese a mi estado físico.
pero depende también de cada persona. No porque conmigo haya resultado, en otros también pueda resultar. Falta todavía hacer más estudios científicos en ese aspecto de lo que realmente puede hacer. Simplemente son datos que nos demuestran que tiene esos componentes, pero que no necesariamente son 100% seguros. Eso hay que tener bastante cuidado y nuestros amigos que nos están viendo tienen que también pensar eso. Muchas gracias, biólogo. Nuevamente agradecer a la doctora Maritza y al biólogo Walter por haber aceptado esta entrevista y haber dado a conocer esta importante investigación en plantas nativas de nuestra región de Ayacucho. Así nosotros llegamos a la parte final de este primer programa, Más allá del diálogo, que vamos a desarrollarlo durante el año, todos los miércoles a partir de las 6 de la noche, ¿no? Agradecer a cada uno de ustedes, ¿no?, que nos están viendo a estas horas de la noche, ¿no? Y tenemos algunas felicitaciones, ¿no?, para el biólogo, ¿no? Acá Cristian Palomino dice: muy bien, biólogo Walter, Wilfredo, y un importante aporte, definitivamente, ¿no? Y también tenemos varios comentarios de personas que reconocen este trabajo muy importante, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros concluimos con este primer programa de Más allá del diálogo. Agradecer a todo el equipo de producción de la Oficina de Imagen y también de Responsabilidad Social. Conmigo será hasta el otro miércoles. Muy buenas noches. Gracias, que viva San Cristóbal.